Más noticias positivas de la DNCD, que apresan otro cargamento. Peravia, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, comunicó que decomisó 400 paquetes de presumiblemente cocaína este domingo en otro operativo de interdicción ejecutado en la provincia. Las autoridades, tras ser alertados de varios individuos que pretendían introducir un cargamento de sustancias prohibidas al país, montaron un operativo por aire, mar y tierra, que de acuerdo con los informes llegó al territorio dominicano desde Sudamérica. Y usted se pone a preguntarse en qué maldito narcoestado era que nosotros estábamos viviendo. Deje la vaina de política a un lado y sea realista. Hable de lo que se está viendo, no de lo que su imaginación le diga, de la realidad, de lo que usted puede probar. ¿En qué narcoestado era que estábamos viviendo? Porque cuánta droga se ha agarrado. La inocencia suya no puede ser tan grande que usted se esté creyendo que esta gente fue ahora de buenas a primeras que se le ocurrió empezar a traer droga. No, esta gente tiene muchísimos años en eso. Lo que pasa es que ahora que están cayendo presos, ahora que están cayendo presos los cargamentos, antes lo dejaban pasar porque tenían el apoyo de los militares, empresarios y los políticos. Ahora están cayendo presos. ¿En qué narcoestado era que nosotros estábamos viviendo? ¿Cuántos edificios, cuántas empresas, cuántos canales de televisión, de radio, cuántos carros caros que ustedes ven por ahí fueron patrocinados por todo ese narcotráfico que se está viendo ahora porque están cayendo presos los cargamentos? ¿Cuánta gente que usted ve trajeado por ahí, privándosela en lindo, en rico, en que ellos son los más inteligentes, fue moviendo toda esta droga que está cayendo presa ahora, que no está llegando a su destino? En los últimos 30 días, las autoridades se han ocupado 7.560. ¿Cuánta campaña política fueron pagas por todo esto narcotraficante? Póngase usted a hacerse esa pregunta. Y hay gente que todavía dicen que no, que esa droga se la están fumando, que la están vendiendo. Coño, está cayendo preso. Lo que no pasaba antes. Deje la vaina de política a un lado. Que la lotería no sirve. Está bien, hable de eso. De que la lotería y el gobierno están jodidos ahí. Que la gasolina está cara. Adiós, carajo. Ellos sí saben, ve. Que la comida está cara. Usted puede hablar de eso. Que hay gente que está robando en el gobierno. Puede hablar de eso. Pero de la droga no. Porque va a ser el ridículo. Porque vea los hechos ahí. Y si usted tiene duda de alguna vaina, vaya usted, haga la diligencia, sea responsable. No quiera usted venir hablando por un comentario de una vaina que nadie lo va a salir a buscar a usted, que usted sabe que palabras al aire. Averígüese con la DNCD. Los agentes antinarcóticos y efectivos de la Armada y de la Fuerza Aérea, tras el inicio de la persecución, interceptaron una lancha rápida tipo Go Fast al sur de las costas de esta localidad, en la que ocuparon 16 sacos conteniendo los 400 paquetes de la sustancia que es cocaína. Además, la embarcación, fueron detenidos 3 hombres de nacionalidad venezolana. Se incautó 3 radios de comunicación entre varios equipos ahí, para ellos hacer su mafia de mover su droga. Los apresados, quienes serán identificados y siguen diciendo que van a ser identificados, yo veo la noticia de noche, de día, de tarde, de madrugada, toda hora, y nunca veo los malditos nombres. Estamos todavía a la espera de los nombres de esta gente. Están siendo entregados al Ministerio Público de la provincia de Peravia. En los últimos 30 días se han ocupado 7.567 kilos de droga. Y en el transcurso del año, 14 toneladas de cocaína y otras sustancias controladas.
Estas cifras son el resultado del firme respaldo del superior gobierno, de la amplia cooperación nacional e internacional, así como del reforzamiento y la eficiencia en las labores de interdicción en contra. Quiero que mi gente vea adentro para que te enteres de la noticia más rápido que Flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de adentro. Tópale el botoncito rojo ese que tú estás viendo ahí, pa. Después dale a la campanita, clic, y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Chupan, se lo chupan, Chupato, chupato, chupato. Eso me dicen a mí.